¿Qué es eso? Aquí le brinca, aquí los granitos le salen, le caen en la carne. Y se está haciendo súper multimillonario este cuate. Así que, eso es innovar. Ustedes tienen la oportunidad de innovar. Nada más que hacen así. Nada más, ponen la sal. Y de veras, o sea, si alguien lo pide a este cuate, a San Bay, lo piden, digo, te cuesta un dineral que vaya, te corten tu mesa, es un show, es un show. Él llega, te corta y te lo da en la boca. O sea, te cuesta un dineral. Ese es el percepción de valor que ahorita le llamamos. Entonces está innovando y está dando una percepción de valor que es su bistec, su chuleta, su ribeye, cuesta carísimo. ¿Sí? Entonces la invitación es que ustedes innoven. En algo podemos innovar, en algo podemos ir practicando e ir e innovando. Es decir, yo la percepción de valor. Lo que vimos con el Rolex y con el reloj Casio, ¿no? Hay que vender percepción de valor. No sé si conocen estos tipos de cafés. Igual volvemos a lo mismo. El café es lo mismo. ¿Queremos café? Ese es el café de Oxxo y ese es el café de Starbucks. No sé cuál prefieran ustedes. Hay quien se puede ir por el precio. Hay quien se puede ir, bueno, este café cuesta un poquito más barato, pero aquí, pues no sé, aquí llego, aquí todavía me ponen mi nombre en la tacita. Llego a un lugar relajado, hay internet gratis, y me siento parte de ese club innovador. Esa es la percepción de valor. Eso es lo que ustedes deben de buscar en sus productos, servicios, qué percepción de valor estoy dando. Y hasta ahorita lo estoy metiendo con los productos, pero no con el precio. ¿Sí? No es estrategia bajar el precio. Busquen su percepción de valor. Requisito clave número 5, la comunicación. La comunicación es vital para ustedes. Comunicarnos bien y mejor dentro de lo que nosotros hacemos. Porque estoy en varios grupos de chat, de WhatsApp, y veo con tristeza que su comunicación es muy deficiente. No llevan los 5 requisitos básicos de qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. A veces nada más ponen, vengo, tamalitos. ¿Tamalitos de qué? ¿Dónde los vendes? ¿Qué vendes? ¿Cómo lo vendes? Todo eso no lo hacen en su mensaje, en su comunicación. Ojo, no estoy peleado con el medio, ni en la forma, pero sí en una estructura básica, que es la que vamos a ver aquí, si me lo permiten, que es la comunicación. Hay que comunicarnos bien y mejor. ¿Sí? ¿A través, cómo? A través de 3 canales. El hombre se comunica a través de 3 canales, que es visual, auditivo y kinésico o sensorial, que también le llaman, que es con las emociones. Entonces, así es como logramos comunicarnos con las personas. Hay gente que es visual y le agregamos una frase como, mira mi producto. Hay gente que es auditiva y le decimos, escucha, ¿cómo te voy a decir? Y le activamos, porque si no, no lo entiende, si no, no llega el mensaje. Debemos de tener los 3 canales. O por ejemplo, imagina cómo estarías tú en este coche. Ahí le estamos metiendo lo sensorial, lo emocional. Si metemos estos 3 canales, es todavía más fácil comunicarnos. Hay que comunicarnos en esos 3 canales. ¿Sí? También veo que no tienen características. Venden características, no venden beneficios. Deben de ver qué o cuál característica tiene tu producto o servicio. Porque tu característica
tecnológica es tu beneficio. Porque siempre decimos, es la última tecnología, es el mejor. Prohibido decir el mejor. Y a veces lo pongo porque me lo piden los clientes, pero tenemos que prohibir decir que es el mejor, porque todos dicen que es el mejor. Entonces debemos de hacer que nuestra característica sea el beneficio. ¿Cómo? Volviéndolos, ¿qué aporta mi cliente o cuál beneficio aporta a mi cliente? Debemos de ponerle el beneficio, cambiarlo, ponerle el qué o cuál beneficio aporta a mi cliente. Ir hacia abajo y ver qué beneficio aporta a mi cliente. Y dar el mensaje en esos tres canales, auditivo, visual y kinésico o sensorial. Porque la gente no compra lo que necesita. Porque a veces vemos, por ejemplo, el cigarro. ¿Ustedes creen que necesitan el cigarro? Lo que la gente compra lo que desea. Y si nosotros no se lo damos a desear, no lo van a comprar. ¿Sí? Entonces hay que ver un motivo de deseo en nuestro producto. Es el deseo de compra, meter ese deseo de compra, que deseen comprar el zapato, que deseen llamar por el pollo, que deseen ir a la óptica, que deseen ir al restaurante, ir a la taquería, ir a la zapatería. Y esto lo hacemos con lo que le llamamos presuposición. Es una técnica de psicología, de persuasión, y eso lo vamos metiendo en el mensaje. ¿Qué es la presuposición? Que digan sí. ¿Ustedes quieren tener éxito? Sí. ¿Ustedes quieren ganar dinero? Sí. ¿Ustedes son de aquí, de Cárdenas? ¿Ustedes quieren el curso de los ventas? Es que le va a faltar otra partecita. Pero pregunten cosas que la respuesta tenga que ser sí. Eso lo van a redactar en una carta de venta, en su speech de ventas. Porque muchas veces la publicidad que hacemos, al momento, a la hora de la verdad, al momento de estar en la recepción de lo que, al momento de la telefonista, lo perdemos. Entonces, vayan con esas cinco preguntas clásicas, ¿sí? Ahí está el mensaje estructurado para un flyer, es una comunicación distinta para un volante, para un póster, para una lona, para una carta de ventas, para un correo electrónico, para un audio, es muy diferente, para un video. Casi siempre las personas son más visuales que auditivas. Las mujeres también son muy emocionales, hay que venderles emociones, hay que venderles emociones a las mujeres. Igual lo que yo les decía, tenemos que buscar un problema y nosotros le vamos a decir cómo va a resolver ese problema. Vamos a ofrecer soluciones de cómo resolver ese problema. Busquen cuál es el problema que tienen sus clientes o sus prospectos y ofrézcanle soluciones. ¿Se te antoja? ¿Tienes hambre? Yo tengo la solución. Imagínate destapar la botella de Coca-Cola cuando tú le haces y luego la echas en los hielitos. Luego te la tomas y luego dices, eso es vender a los sentidos. Nos lo han hecho por muchos años. Requisito número 6, pues vamos rápido. Venderle diferente a un hombre y a una mujer. Es mucho, muy diferente. O somos ya físicamente, mentalmente, hormonalmente. Hay que venderle diferente a un hombre, a una mujer. Tener un discurso diferente en cada medio que usamos a un hombre que a una mujer. ¿Por qué? Porque se dice que hay tres cerebros y el cerebro, eso lo vemos también en el curso de Neuroventas sobre los tres cerebros de McLuhan,
búsquenlo por ahí o googleenlo, hay mucha información de los tres cerebros, pero el cerebro reptiliano, que es el más básico, es el más primitivo, nos dice que el hombre es un cavernícola. Y la mujer es una... Hay dos tipos de mujeres, la superwoman y la supermom. La superwoman o la supergirl es la mujer que nunca ha tenido hijos, es una mujer casi como el hombre. Pero la superwoman única y nada más piensa en sus hijos. Entonces hay que venderle a los hijos, hay que persuadir a los hijos porque ella es protectora. Ella quiere ser una super mamá. Entonces hay que decirle, con nuestro producto vas a ser una super mamá. ¿Sí? Y al hombre no, al hombre hay que buscarle que es un cazador, que es hay que frases o simbolismos de poder, de territorio, de pertenecer. Y a la mujer hay que venderle diferente. Hay que tener discursos diferentes, hay que escribir discursos diferentes dentro de su negocio. Escriba cómo le van a vender a un cliente hombre o cómo le van a vender a una cliente mujer. Y dentro de la mujer, esas dos variaciones. También tenemos un curso que es de neuropublicidad, en donde ya para, porque siempre me han preguntado, ya una estrategia rápido y fácil. Una promoción rápida y fácil, la promoción que más le gusta al cerebro, porque más le gusta mucho la cantidad. Funciona esto más que el 2x1, el 3x2. Y explicarle, porque a veces la gente no le entiende todavía, entonces ponerle a veces la palabra promoción, llévate 3 y paga 2. Eso lo vemos dentro del curso de la neuropublicidad. Esa es la promoción más efectiva que yo recomiendo. Igual pueden ustedes probarla, le digo, todo es adecuarlo a su negocio. Requisito clave número 8 de neuroventas. La palabra favorita de la mente del cerebro es la palabra. La palabra tú o nuestro nombre. Si nosotros le empezamos a decir, Iván es un gran conferencista, para no decirle a mí, que luego nos equivocamos. La palabra más, por eso se enojó, la palabra más importante, que más nos hace sentir, pertenecer, es la palabra tú, nuestro nombre propio. ¿Sí? Preguntemos el nombre al cliente, ¿cómo se llama? Ya me empieza a decir tú. Y luego otro paso más allá. No son los lentes, son tus lentes. Tus lentes pueden tener esto y esto. Tu pollo puede tener esto y esto y esto. Tu zapato puede tener esto y esto y esto. Tu vestido es este. Tengo este vestido. Con la palabra tú, escriban el discurso de ventas, de veras. Siéntense, paren por un momento en su negocio y vean su playbook. Aquí tenemos una oferta para ustedes de un curso de neuroventas que tenemos, en donde hablamos no solamente de la palabra tú, sino de las, creo que son 12 o 15 palabras más impactantes para el cerebro. Lo pueden descargar, ahorita lo pueden ver en su celular. Dentro de menteempresarial.club van a la tienda, ven audio cursos, neuroventas audio curso. Cuesta $16, pero tenemos una oferta de solamente cuesta $9. Es un curso de neuroventas, lo añaden al carrito y enseguida lo bajan a su USB, agarran y lo conectan a su camioneta, lo conectan a su estéreo, ponen el USB y se ponen a escuchar el curso de neuroventas, que les va a ayudar muchísimo. No es lo mismo que el taller, pero les va a ayudar para eso. Clave número 9, ya estamos terminando. Vender sin vender. Un ejemplo de lo que estoy haciendo ahorita. Estoy vendiendo sin vender. Estoy obsequiando esta conferencia, pero yo sé que en algún momento dado ustedes van a ir a mi página web. ¿Qué dice ese loco de Pedro? ¿Será
tierra. Bueno, voy a abrir su blog, a ver qué dice. Bueno, voy a ver cuáles son las cosas que dice. Bueno, voy a ver a otra conferencia gratuita. Y en algún momento lo van a comprar. Eso es vender sin vender. Es en sus redes sociales, es dar contenido. Debemos dar contenido, contenido, contenido. Es vender sin vender. Porque esto me lleva a otra poderosa arma secreta que tengo, que ya no tengo, está para allá. La poderosa arma secreta es nuestro celular. Con nuestro celular podemos hacer, de verdad, es una arma con nuestras redes sociales.